Hola chicas, ¿cómo están? Soy Ada Pelayo, licenciada en Coordinación y Diseño de Moda. Y ya ven que saqué un video de estilos, bueno, unos videos de estilos hace un ratito. Y ustedes me preguntaban mucho, ¿cuál es mi estilo? Pues vamos a verlo. Acuérdense que también doy asesorías de imagen y dentro de la asesoría de imagen hay un test en el que tú vas viendo las imágenes y tú vas seleccionando qué te gusta más. Si esta bota, estos zapatos, estos accesorios, este vestido, esta blusa, etcétera, ¿no? Entonces en este test yo salí que soy sofisticada y femenina y sería elegante y natural. O sea, una mezcla de cuatro estilos. El sofisticado y femenino se refiere más o menos como un poco clásica y romántica. La sofisticación se refiere a que prefieres invertir en prendas más caras, por así decirlo, de mejor calidad, a que de repente sea algo pasajero de moda y digas, no me va a durar nada. Sí, soy muy así. La verdad, prefiero comprar algo de un poquito de mejor precio, que decir, no, pues se ve la tela corriente y no me gusta cómo se ve y el tacto tampoco me gusta. O sea, sí, sí tengo eso. Pero también me gusta mucho, en lo femenino se refiere a que también me gusta mucho usar como colores claros, pasteles, o sea, esas cosas. El elegante se refiere a que generalmente sí, siempre me gusta verme como más elegante o bien vestida. No sabía yo que era como, o sea, no me consideraba tan elegante, pues. Pero al mismo tiempo siempre quiero estar súper cómoda y eso es del estilo natural. O sea, no me gusta mucho sacrificar comodidad por verme súper guau. Bueno, a veces nada más cuando voy a alguna fiesta y, o sea, bodas y esas cosas que digo, bueno, es un ratito, pero así como de todo el día, no, me muero. Entonces, como ustedes querían saber qué estilo era yo, pues también me puse varios de mis outfits para que vean, o sea, cómo son las combinaciones de los estilos. O sea, para que chequen cómo me he visto yo y ya saben qué estilo tengo y ustedes empiecen a empezar a ver cuál estilo tendrían mezclado ustedes. Este outfit me encanta, la verdad me lo he puesto muchas veces, mucho tiempo, ¿no? Y más bien se inclina a lo natural porque si se fijan es una camiseta, pero es así como de encaje. Entonces ahí va medio lo femenino. Y luego, la falda es súper cómoda porque en realidad si te inflamas, te da colitis o lo que sea, pues ya no se nota. Pero, ¿dónde está lo elegante? Pues en que traigo tacón. O sea, es plataforma corrida, pero sigue siendo tacón. La bolsa es más sofisticada, también entra dentro de lo elegante. Y el maquillaje, o sea, estoy bien peinada y estoy maquillada y se nota. Este otro outfit es por mucho más elegante que el pasado y es sofisticado. No es tan natural porque es muchísimo menos cómodo. Esta es una falda de satín que todo el tiempo tienes que estar así con la panza medio sumida porque si no, de hecho aquí en el video se ve como si estuviera muy panzona, pero bueno, también es la cámara. Pero es lo que les digo, en la vida real tienes que estar así como siempre más derechita y todo. Tiene comodidad por la cuestión de que en la blusa que traigo tampoco está así como tan ajustada y te da como un poquito de chance de respirar y todo eso. Pero me inclino a que este es más elegante y sofisticado que natural. Este es todo negro, para empezar ahí lo tienes un poquito más elegante. Y lo femenino entra en la transparencia, o sea, las transparencias, los encajes son un poco más romanticones. O sea, es una blusa transparente, pero abajo traigo un bralet de encaje. Y también lo romántico, o sea, lo femenino entra que la falda es de olanes, pero se ve elegante por el hecho de ser color negro. Se ve sofisticado porque es un solo color, o sea, está monocromático. Y el cuellito lo hace así también, como les digo, femenino, elegante. Este también es un vestido, como quien dice, natural porque es súper fluido, pero no puede ser natural por el tipo de tela que tiene. O sea, es una tela muchísimo más elegante y sofisticada, es un satinado. Entonces, esto es lo que les quiero decir. Aunque traiga zapato bajito, que eso entra dentro de lo natural, de todos modos no se puede ver así como súper natural y así súper relax por la cuestión del tipo de tela. Definitivamente sí soy estos estilos, sin dudarlo, porque este outfit me encanta. O sea, está súper cómoda.
Porque es un pants en realidad, pero es un pants como elegantito. Te hace, estás muy cómoda, la blusa se ve sofisticada, se ve elegante, pero al mismo tiempo entra lo natural en la cuestión de que las prendas son fluidas, o sea, no son tan estructuradas ni te tienen así toda apretada, el taconcito es bajito, entra dentro de lo natural, y al mismo tiempo estoy bien peinada y maquillada, o sea, es lo que les digo, o sea, sí, no, sí soy todos estos estilos. Este otro outfit, la verdad que sí me lo pongo demasiado también con tacones, pero así cuando voy a hacer mandados, estoy en la calle, voy a visitar proveedores de telas o lo que sea, me gusta ponérmelo con zapatos más bajitos. ¿Por qué? Porque ya la falda es corta, no está tan elegante porque es más corta, pues, pero sí está femenina. Y lo natural viene en los zapatos bajitos y en que la blusa está holgadita, o sea, no me mantiene como tan... tan sumida de panza, no sé, ¿sí me explico? Estos son mis outfits como de fin de semana, yo creo, sí. Porque este pantalón está súper a gusto, estos guarachitos así, si se fijan, son súper naturales porque se ven hasta el material que tiene, ¿no? O sea, más orgánico. Pero la blusa anudada, todo eso, o sea, sí es como muy natural, es estar muy a gusto, ¿no? Pero, ¿dónde viene lo femenino? Abajo de esta blusa tengo un bralet negro también. Y ahí está lo femenino, que aún así no decidí fajarme la blusa o dejármela desfajada y así como toda oversize y eso acuérdense que a mí no me late. Entonces siempre busco el lado que se vea femenino y así como pues cómodo. Esta playerita me encanta porque si se fijan es una básica, o sea, nada más lo que tiene son los adornos de aquí de los hombros y se ve muy padre. El color hace que se vea femenina. Entonces, pero también está natural porque la tela es así como una licrita muy suave. El pantalón es súper natural, así como que los zapatos también, los guarachitos así, relax. Pero al mismo tiempo no dejo de ser elegante y sofisticada por la cuestión de que me puse el fajito de cadenita, la bolsa se ve no tan como boho, tengo aretes más grandes, estoy maquillada y así tal cual, como me están viendo en estos outfits, así me he visto yo todo el tiempo. No es porque, ay, bueno, voy a hacer el video y me voy a maquillar un poco más o me voy a poner estos accesorios. No, o sea, estos son mis outfits del día a día. En esto se pueden dar cuenta que tengo una combinación gigantesca de estilos. Es lo que les decía al principio del video. Todo mundo la tiene. O sea, es muy raro que alguien diga así de que, no, yo soy un estilo puro tal cual. Bueno, de repente sí conozco una clientita que tiene un estilo súper sexy y siempre tiene ese estilo, pero bueno, X. Entonces esto es lo que les quería decir. Si quieren hacer el test, si quieren hacer un estudio de imagen, pueden contactarme por aquí. Bueno, mejor mándenme WhatsApp o también me pueden mandar DM directo a Instagram. Y ahí lo checamos, nos comunicamos y hacemos... Ah, ¿qué les iba a decir? Que esto es online, ¿eh? O sea, si no están aquí en Guadalajara, que aquí estoy yo, en Jalisco, no hay ningún problema. Puede ser en cualquier parte del mundo porque el portafolio se envía online. De hecho, les voy a dejar en la descripción un video que tengo de cómo es este portafolio, qué incluye, qué tiene, cuántas prendas te arroja. O sea, está increíble, la verdad. Les va a encantar. ¿Están de acuerdo con mis estilos, chicas? Oigan, les recuerdo que los martes tengo una sección en Instagram que se llama Chile Moda y Colores y ahí yo, pueden poner su pregunta en la cajita que dejo y ya les respondo sus dudas. Síganos, por supuesto, aquí, den like, compartan, y ya, nos vemos la próxima. Bye.